Bien, el próximo martes 8 de noviembre en la sala de es el lugar elegido para el reencuentro de un enorme talento surgido en esta ciudad que es Franco Luciani que lo recibo a partir de este momento Franco bienvenido y gracias Te por aceptar esta invitación de Rosario 3 por favor siempre un placer charlar un rato con vos y contarte un poco en, en qué ando bueno simplemente fue el pie para decir que el martes 8 estás en Rosario en tu ciudad con qué pretexto con qué excusa bueno, con una excusa muy grande, que son eh, estos 20 años con la armónica Y me estaba acordando que los 20 años surgen de, obviamente, de mi revelación de Cosquín de enero del 2002 Que ahí me decide con el instrumento, que eso es una cosa muy importante Pero también en el transcurso de ese año, yo presento mi primer disco, el disco Armusa Y lo presenté en la labarde eh, Y hice un concierto gratuito, o sea, todas las mismas características que ahora Y me acuerdo que fue una hermosura y de ahí para ahí pasaron muchas, muchas muchos escenarios, eh, muchos lavardenes también, ¿no? Así que uh -huh. es un placer estar a, de nuevo ahí y, y festejando, haciendo una recorrida, digamos, una invitación, es una invitación a una celebración, sin duda. Uh -huh. Franco, eh, vos dijiste, bueno, pusiste como mojón de contar los 20 a partir de la consagración de, de Cosquín, perdón, de la revelación. Vamos la revelación, a la, la consagración términos, un año eso después. Vi, sí. Eso vino después, eh, sí. en términos correctos. Eh, en estos 20 años, bueno, pasó de todo y al mismo tiempo mmm, tenía la sensación de que pasaron muchísimas cosas en tan poco tiempo. Digo, 20 años parece un montón, pero no es tanto tiempo. decir, che, mira todo lo que me pasó en, en estos primeros 20 años de carrera. Sí, la verdad que sí. Es como que también la perspectiva del tiempo va cambiando con el tiempo mismo, porque cuando, claro, obviamente es que cuando tenés 24 años, 20 años es un uh -huh. montón, pero después te empezás a dar cuenta que. que que un poco como decía Gardel, 20 años no es nada, aunque ah, es un trecho. El mismo Gardel tuvo su carrera de cantor de tango eh, 20 años. O sea, uh -huh. Fíjate todo lo que se puede hacer en 20 años. Pero sí es cierto que, que miro para atrás y digo no me hubiese imaginado, porque estos 20 años son casi yo estudiando todavía en la Siberia, uh -huh. eh, eh, decidiéndome por la armónica, o sea eh, mirar para atrás en el tiempo, sí parece ser que no hace mucho que hacía la presentación de Armusa. Pero pasaron muchas cosas. Lo importante es que pasaron pasaron cosas maravillosas, algunas que, que yo me puse como, como una meta y otras que fueron, digamos, sorprendiéndome en el camino. Uh -huh. Pero la verdad que sí, es verdad que fueron 20 años intensos. Con todo lo que pasó, fueron 20 años eh, sin parar, ¿no? Franco, recién decías que te definiste por la armónica. Si no hubiese sido la armónica, ¿qué hubiese sido y por qué la armónica? Ahí van dos en una. Van dos en una, están buenas. Eh, Mira, lo cierto es que, ¿qué hubiese sido? Tan, si pasó lo que pasó con la armónica, hubiese podido pasar cualquier cosa. Pero es obvio que lo mío era la batería y la percusión. Yo empecé a estudiar de muy pibe en la escuela municipal uh -huh. de nuestro querido Rosario, cuando estaba allá en el, en el Bajo, enfrente del Uni. Mira ah. lo que te digo, ahora está en, en Bolívar Oroño. También empecé a estudiar, no mucho después, en la escuela provincial, cuando estaba en la peatonal Córdoba. Eh, cuando uno se iba corriendo, volvía de, 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 de la secundaria, comía en la casa y iba volando para la clase de la escuela provincial. Y un poquito de tiempo después empecé en la Siberia. Todo esto con la percusión, con, este con, esos, con esa familia de instrumentos uh -huh. que, que, que me abrazaron y que yo abracé de muy pibe cuando yo tocaba sobre grabaciones de Don Sixto y el coro de los niños quechua o los arroyeños, realmente desde el folclore, después inmediatamente la batería y, y las bandas eh, y los covers y la banda y el punk y, y después el rock y el jazz, empezar a estudiar. Entonces, y después llega la música sinfónica, la uh -huh. percusión de, de, de orquesta, los timbales, las placas. Yo la verdad que, eh, obviamente que no lo sé, nunca lo sabría. Pero creo que seguramente iba para ese lado. Si no parecía lo que fue la armónica, que fue una fu cosa muy fuerte, yo creo que, que, que mi, mi futuro estaba en, es en esa familia de instrumentos. Uh -huh, uh -huh. Puede ser desde lo popular o incluso tocando en una orquesta. Eh, yo ya venía con grupos de cámara y demás. Pero es algo que no, 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 nunca digo que, que, que se fue para siempre. Bah, primero que nunca se fue, porque es tan lindo ver que los músicos mismos te digan que cómo está el ritmo presente ¿no? en uh -huh, lo mío. Uh -huh. eh, pero bueno, quiero con el tiempo ponerme algunos tambores al costado, me gustaría tener un bombo ahí para algunos efectos, para ir sumando, ¿no? Como he sumado mi, mi voz, mi voz cantada en algunos pasajes y, y la composición. Y la armónica surge de una manera también, podríamos decir, fortuita, digamos como que un encontronazo en el mejor de los sentidos, ¿no? Que, que quede claro eso. Uh -huh. Porque yo me encuentro con la armónica... En la escuela secundaria, eh, es más, me acuerdo que lo llevó mi amigo el Pato, que es ese grupo de toda la vida que te queda de la secundaria. Llevó una armónica a, 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 Y él me, me acuerdo que me la prestó, me dijo, eh, llévatela. Y yo me la llevé a mi casa y tengo la imagen de estar sentado en la, en, 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 con la mesada de fondo, la mesada de la cocina, de la casa de mis viejos, y empezar a tocar, empezar a sacar melodías, empezar a decir, qué interesante, esto me gusta mucho. Y, y después yo empecé a tocar el instrumento yo tenía facilidad para un instrumento melódico uh -huh. me acuerdo que mi viejo que me hacía sacar melodías en la camioneta mientras íbamos de, de lo, sacando la armónica de la guantera me hacía sacar melodías él los profesores de estas escuelas que te nombré recién cuando yo hacía un dictado rítmico me decían usted tiene me decía usted Luciani o vos Franco me decía mi viejo Tenés facilidad, tenés, tenés, tenés facilidad para un instrumento melódico. Y a mí no me, no me, no me gustaban, en, en, tenía una rebeldía adolescente, ¿sí? Porque se meten en mi elección? Yo soy batero, soy percusionista, pero eso fue haciendo ruido. Entonces empecé a estudiar, empecé a leer partituras, porque ya sabía. Y así me fui enamorando de la armónica, así llegó la armónica, muy progresivamente, y empecé a tocar en grupos donde yo tocaba batería o percusión, uno o dos temas como una frutilla del postre. Uh -huh, eso uh -huh. fue creciendo, creciendo, hasta que decidí hacer el precosquín. Después del precosquín, vino el cosquín del 2002, la revelación y la gota que rebalsó el vaso para esta decisión. Lo de, lo de cosquín fue la, la definición, digamos. Fue poner el sello sí, sí. porque no había o había dudas. O sea, voy a cosquín, pero voy, no sé si con esto, la armónica, hay algún tipo de dudas y eso fue el sello, lo de la, lo de la revelación. Sí, lo que sucede es que yo no tenía dudas de que mi vida iba a ser la, la música, podía ser de muchas maneras. Cuando yo me encuentro con la armónica, yo voy a hacer el precosquín con mucha fe, vamos a decirlo así. Yo ah. ya había hecho precosquín como, como percusionista acompañante, no dentro de la, de la grilla del festival, pero ya había estado en, en el escenario mayor en, en, en etapas finales del precosquín, o sea, no era la primera vez que iba. Entonces yo fui con mucha fe. Pero también venía a full con la percusión. Lo que sí te puedo contar, para darte una idea de esta pregunta que me haces, es que yo ni sabía lo que era la revelación. Cuando yo gano el pre y gano en mi pasaje, que eso es lo que gana cada rubro, ¿no? en mi caso era solista instrumental, solista vocal masculino, femenino, grupo uh -huh, vocal, uh -huh. ¿no? Todo, incluso de danza, el que gana el rubro tiene el pasaporte para estar en la grilla del festival, en la televisación. O sea, tocar el cielo con las manos para que está sea está. El Era un gran paso. Entonces, ya estaba, entonces cuando llegó eso, yo, para mí ya estaba. Entonces yo me quedé en el resto del festival, toqué el día que me tenía que tocar y como que me quedé. Y la gente me empezaba a decir, me acuerdo una, una mujer de prensa, ma, tipo manager, que después terminé siendo mi manager, me decía, mira, estaría bueno hacer esto, que esto, que el otro, porque vos tenés posibilidad, se habla de que puedes ser revelación. Y yo digo, ¿qué revelación? No <laughs> sabía lo que era. Y cuando me dicen lo que es la revelación, no, mira, si ganás la revelación es muy importante. Porque es uno, uno de todos los rubros, según cómo le fue en la performance. Y pero también me fue a mí y me dice, sí, la verdad es que todo el mundo está hablando del pibe que toca la armónica. Todas las mañanas en los cafés donde estaba toda la, se, se hacía toda la, la aglomeración de prensa. No, el pibe que toca la armónica, el pibe que toca la armónica, cuánto tiempo si la armónica, eh, la obra de Hugo, ahora en un pibe joven de 20 años. Claro. Y yo ahí me entró a caer la ficha. Entonces, para responder tu pregunta, la última noche ganó la revelación. Dije, wow, así que era importante esto. Y cuando estoy volviendo a Rosario, viendo pasar el paisaje por la ventana del auto, eh, me gusta prestar esta imagen, dije, y, es por acá el tema. Era por ahí. Sí, sí. Pero la verdad que Cosquín fue lo que torció, la, torció el camino. La balanza. Eh, Franco, si tenés que hacer una, una suerte de mojones o marcas en el camino, o encuentros que tuviste, cuando digo encuentro, quiero decir, o un escenario especial, como pudo haber sido Cosquín en el punto de arranque, pues vamos a poner el mojón 1. Eh, ¿Podés establecer 3, 4, 5, 10, los que quieras? Que vos decís, bueno, en estos 20 años me pasaron estas cosas que fueron claves. Bueno, fueron muchas, pero vamos a tratar de resumir. Una que me pasó eh, cerca, digamos, de Cosquín un par de años después es haber conocido, eh, que ya me haya escuchado también en Cosquín, en una peña. La Peña de los Copla, que se, to, pasaba a todo el mundo en ese momento, eh, el querido, recordado el gran Raúl Carnota, que yo lo había escuchado de pibe eh, en mi casa por uh -huh. el maestro Spinazzi, que era como un tío tiro de, tiro de, eh, del corazón, no de sangre, pero el corazón. Entonces yo me quería escuchando Carnota y de un momento para otro conformamos el proyecto San Luca con el maestro Rodolfo Sánchez de Percusión, que también fue un maestro de siempre, que yo toqué el bombo. Eh, hicimos un disco que dio mucho que hablar, viajamos mucho, fuimos a, a Canadá, a Europa, fuimos hasta Shanghai con el, con el proyecto San Luca. Muy cerca de eso, eh, eh, bueno, también en la piña de los Copla, por ejemplo, eh, conocí y me conoció Pedro Aznar, que después toqué con él por primera vez en el Parque España, miramos Mirá qué cosa, uh -huh. eh, ahí, ahí en, en nuestro querido Rosario, y después terminé grabando en el, tocando varias veces en vivo, grabando en el disco Quebrado, tanto en estudios como en vivo. Eh, la grabación en vivo en el Teatro Coliseo. Y después, obviamente, que hay uno que es tremendo, que nace en el 2005-2006, que es Mercedes Sosa, nada más y nada menos. Yo participo con Mercedes en el Cosquín del año 2006, que es cuando ella vuelve a Cosquín después de una serie de años de ausencia porque estaba muy enferma. Uh -huh. Y no tuve solo el gusto de tocar en Cosquín, sino en muchos lugares más. Me acuerdo en la Feria del Libro acá en Buenos Aires, me acuerdo eh, en el, el ciclo de hay, folcloristas en el Teatro ND Ateneo, pero. Lo más groso fue haber viajado con ella a Europa. Nada ah. más y nada menos. Yo tuve el honor de viajar como invitado especial eh, en las presentaciones que ella hizo en Europa, en Roma, en Milán, en Londres, donde aparte me dejaba tocar un tema solo. Eh, tocábamos el himno que lo habíamos grabado, hacía o sea, poco, me acuerdo que lo tocamos el 9 de julio en Roma. Eh, que eso está grabado en un disco, en la versión de Pedro y Camino, un disco post-mortem. Está una de esas tocadas que hizo conmigo. Uh -huh. Y para mí fue una sorpresa linda porque encima dejaron la presentación que me hace Mercedes. Lo pueden ah. encontrar en Spotify. Busquen Piedra y Camino, deja la vida volar. Y a partir de ahí, eh, obviamente, y ver lo que era Mercedes en el mundo. Porque yo me acuerdo que las programaciones, el día que fuimos a tocar, el día anterior había tocado Cindy O'Connor, por ejemplo, en un ah. festival en Roma, y tocaba Lanis Morissette, Bjork, Leonard Cohen, Pat Mettini, Kate Jarrett. Buena vista, era, era una cosa infernal. Eso era, o sea, nosotros sabemos que Mercedes era eso, siempre lo sí, sutimos, sí, sí, sí. pero tenés que. A mí, yo estaba ahí viéndolo en carne propia, ¿no? Una cosa que te lo cuente y otra cosa estar en escenario al lado de ella. Al el lado de ella y ver que esas eran las programaciones donde estaba Mercedes. Después vinieron muchas cosas más hermosas. Eh, haber tocado con el gran maestro brasilero, Gilberto Gismonti mm. en el CSK. Haber conocido el gran maestro de la armónica de jazz en Bélgica, habiéndome residido en su casa a sus 94 y años. Eh, el gran y Elemans muchos reconocimientos, yo valoro mucho los reconocimientos, todos los premios Gardel que han venido, uh -huh. el premio Conex, eh, bueno, eh, eh, músico distinguido de la ciudad de Rosario, personalidad destacada de la cultura de la ciudad de Buenos Aires, Fue, la verdad que si hago una, estoy tratando de imaginarme un hilo de cosas, incluso hay una muy, muy reciente que es eh, una, mi primera nominación a los Latin Grammy uh -huh. en, el, en, en tango, con Pablo mota, y Franco Luciani, así figura el nombre, Milongueros es el disco. O sea que son muchas cosas, muchas cosas que son diferentes porque, porque son tocadas, porque son giras, porque son reconocimientos, porque son encuentros. Eh, por suerte es muy, muy rico. Te digo que me estoy quedando con muchas cosas seguro, en el camino, ¿no? Haber tocado con la gran cantante peruana Eva Bailón, que es una mina que conocí, que es una además una amigaza que también hemos tocado en Perú, en Chile, en Ajá. Estados Unidos, en Ajá. Canadá, aquí en Argentina. Muchas cosas lindas. Franco, eh, cierro con esta, Franco. Eh, ¿Esto tiene correlato a los 20 años en un disco? ¿Cómo, ¿Cómo imaginas la celebración? ¿Estás pensando algo por ahí? ¿O lo que viene, en material viene por otro lado? mira te puedo responder dos cosas. Dos cosas. Primero, que ya hay un disco. Y bueno, importante contártelo. El 11 uh -huh. de, de, de noviembre, al otro día de. Eh, bueno, el 10 también voy a estar tocando en el Centro Cultural de Kirchner en la bellísima Ballena Azul con muchos invitados también, igual que en Rosario el 8. El 11, todo en esa misma semana, va a estar saliendo en todas las plataformas digitales un sencillo un, un, de un, mío de un adelanto de lo que va a ser el nuevo disco. va caso de un disco folclórico, o sea que. Este viernes, ¿verdad? Eh, no sé, el Martes 8 sí. tocas en la lavardén El 10 Exacto. en el CCK y el 11 sale. Y el 11, eh, ahí está, ahí está. Y el 11 sale el, el anticipo. Pero quién sabe si de todas estas tocadas y tratando de conseguir alguna de las grabaciones no se puede generar un material, porque. Porque algunas grabaciones voy a hacer para la ocasión, algunas, perdón, versiones voy a hacer para la ocasión de discos, de temas que hace mucho que no hago. Uh -huh. Va a haber un cuarteto de cuerda en ambos conciertos, tanto en Rosario como en Buenos Aires. Eh, pueden, pueden llegar a hacer las dos cosas, digamos. Este disco de folclore va a tener que ver con los 20 años, pero quién sabe si no se gesta desde esta celebración otro material que recuerde esta, esta, esta celebración. Bueno, la próxima charla entonces vamos a hablar un poco más extendido del disco que se viene. Así que con mucho. prometo para más adelante. Bueno, Franco, como siempre, un bueno, placer Ale. hablar con vos. El martes 8 nos encontramos aquí en Labardén para esta celebración de los 20, 20 años. Y como siempre cierro, lo mejor para lo que vendrá. Franco. Gracias, Ale. Siempre un placer charlar con vos. Y siempre, como digo, te tendré al tanto de cada nueva buena, nueva buena. Gracias. Gracias, Franco. Abrazo.